¿Hispanic hablan? Pero bueno, ¿hablan o no hablan? Desde que Alemania anunciase que reclamaba ingenieros españoles que dominasen el alemán, los teléfonos de las academias de idiomas no han parado de sonar. Realmente en Alemania necesitamos medio millón de empleados de cualquier tipo, con una formación básica sólida. Y por supuesto, hay que saber el alemán. Alejandro y Alba son ingenieros, él electrónico, ella industrial. Ambos piensan seriamente en aprovechar esta oportunidad. Les sobran los motivos. Vamos a estudiar o aprender alemán lo suficiente como para, si me surge la posibilidad, pues irme allí. Si tenemos que irnos para trabajar de lo que hemos estudiado y para lo que nos gusta, pues habrá que irse. Yo estuve casi un año de Erasmus en el año 2007-2008. Bueno, ahí aprendí alemán también. Me gustó la experiencia y ahora, bueno, tal y como están las cosas, yo creo que empezar con el alemán es una buena oportunidad. Ahora mismo estoy trabajando, pero bueno, quién sabe, dentro de unos meses no lo estaré y pues por lo menos tener la posibilidad de ir a Alemania es algo que puede ayudarme en un futuro, tanto allá como aquí. La economía de España sigue hoy luchando para salir de la recesión. La alemana creció un 3,6% el año pasado. Su tasa de desempleo se encuentra entre las más bajas de la Unión. Para mantener ese impulso, el gigante centroeuropeo necesita ahora trabajadores cualificados y no espera recibir al Pepe de hace 40 años, porque su perfil ya no le interesa. Alejandro y Alba solo comparten con aquel personaje la necesidad de una oportunidad de futuro, algo que bien vale un esfuerzo. Mira, Pepe, aquí hay que levantarse a las 5 para ir al trabajo. Terminas un empleo y empalmas con el otro.